Bueno, yo creo que ya sí podemos comenzar. Voy a de nuevo a desearles una buena tarde y noche. Estamos listos entonces para esta segunda sesión del curso de Historia General de Antioquia. En la clase anterior hicimos un recorrido por el tema de los indígenas, de las etnias, de la parte lingüística, en fin. Es hora ya en esta segunda sesión de que avancemos a la siguiente etapa, a la etapa de la conquista. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, Luis Fernando. Vaya entonces a compartir pantalla. Asistentes. Oculto esto. Voy a compartir con la presentación. Sesión 2 con Conquista de Antioquia. Me dice alguien si están viendo la presentación, por favor. Sí, señor, se está viendo. Se ve muy bien. Sí, se ve muy bien. Discúlpenme un segundo que creo que tengo un momento, por tengo el volumen apagado. Entonces me ven, están hablando y yo no los escucho. Ahora sí, me disculpan que tenía el micrófono en cero. Me cuentan si la presentación está visible, por favor. Sí, señor. Perfecto, entonces podemos arrancar ahora sí. Vamos pues entonces a hablar de la conquista de Antioquia. Pero me parece bueno que antes de entrar directamente al tema de la conquista de Antioquia, recordemos brevemente el tema del descubrimiento de América. Muy brevemente, basado en dos recursos. Un video que no lo voy a poner completo, solamente lo voy a abrir para que lo miren y comento un poquito sobre él. El infante portugués Enrique el Navegante, tercer hijo del rey Juan I, estaba interesado en adquirir estos conocimientos para bien de su pueblo. Lo detengo. Dura 9 minutos. Está en la presentación. Yo les envié al correo la presentación de PowerPoint. Ahí tienen todos los vínculos activos y así pueden acceder a todos los recursos, como en el caso de este video u otras páginas o documentos que les comparto en la presentación de PowerPoint. Están directamente los links. Entonces, les queda más fácil acceder. Este video me gusta mucho porque une no solamente el tema histórico, sino el tema geográfico, un poquito del tema de coordenadas para orientarse, un poquito el tema científico de la época, el descubrimiento de la brújula, el uso del astrolabio, cómo se orientaban en el mar los distintos navegantes y cuenta las distintas rutas seguidas especialmente por los marinos portugueses primero y españoles después durante el siglo XV, o sea, hasta terminar pues con nuestro amigo Cristóbal Colón y el descubrimiento de América propiamente dicho. ¿Se vio el video? ¿No hubo problema ahí al pasar a YouTube?
No, ahí se vio perfecto. Ok, listo. Simplemente por verificar. Muy bien, entonces ahí les queda para los que lo quieran recordar el tema de las navegaciones durante el siglo XV, y lo complemento con este mapa que nos muestra las distintas expediciones, esta vez no solo las portuguesas y las españolas, sino también las inglesas, que están arriba. Allá tienen tres, las de los hermanos Caboto y de Cartier, y que fueron a Terranova, en fin, a la península del Labrador en Norteamérica. Ahí tienen en la parte media los cuatro viajes de Colón, empezando con el de 1492. Y abajo, hacia el sur, tenemos los movimientos de Vasco da Gama y de Magallanes, incluida la vuelta al mundo realizada por este último, bueno, por su expedición, porque él murió abajo en el sur cruzando Tierra de Fuego. Esas fueron, grosso modo, las diferentes expediciones que ocurrieron durante el siglo XV. Todos tenemos claro que esas, no solamente la de Cristóbal Colón, no solamente la de Magallanes, hicieron del mundo otra cosa. Es decir, nos abrieron los horizontes a un nivel nunca sospechado antes de ellos, y eso culturalmente produjo cambios grandísimos en todo Occidente especialmente. En este mapa, no sé si lo ven, por aquí lo voy a señalar con el puntero láser, tenemos aquí en Panamá a Balboa. Recuerdan seguramente lo que hizo Balboa en Panamá, ya hablaremos de él enseguida. Entonces este mapa pues nos muestra ahí esas expediciones como para contextualizar un poquito el asunto. ¿Qué más hay para decir aquí? Bueno, sí, los colores. Están marcadas en un color, yo no sé qué color será ese, un rosadito feo. Las posesiones portuguesas, dense cuenta que todas las costas africanas, la parte oriental de Arabia, y la occidental de la India, y luego esas islas allá del sur de Asia, eran todas colonias portuguesas. Los portugueses viajaron básicamente hacia oriente, rodeando el África. Esa fue su pretensión inicial cuando los españoles viajaron con Colón hacia el occidente y descubrieron América. Los portugueses llegaron a Brasil y ya conocemos esa historia. Entonces los rosaditos son los portugueses y los amarillos también, amarillo feito, las colonias españolas, que miren cómo incluye todas las costas de Sudamérica, todo Centroamérica y el sur de Norteamérica. Creo que ahí sí no hay nada más que decir de este mapa. Muy bien. Ya estamos contextualizados. Estamos a comienzos del siglo XVI. Es decir, iniciando los 1500. Y vamos a concentrarnos en la conquista de Antioquia. Esta imagen sacada del sitio web de la Corporación Otra Parte de Envigado, de Fernando González, nos muestra ahí, sin mucho detalle, dos viajes. En rojo, Juan Badillo, y en negro, Jorge Robledo. De ello nos vamos a ocupar extensamente en la noche de hoy. Miremos algunos antecedentes que vale la pena. Lo primero que hay que decir es que la conquista de Antioquia por parte de los españoles, pues, no es un evento aislado. Y hace parte de un proceso que involucró a toda América, incorporándola en la sociedad europea. De esto se ha hablado mucho, conocen seguramente el término la leyenda negra, que es un tema que se
que se usa mucho en España, que básicamente dice que, como vemos los americanos, el proceso de conquista española de América es sesgado contra ellos. Y lo llaman la leyenda negra. Aquí es muy común contar de cómo los españoles fueron crueles con las sociedades indígenas, y evidentemente lo fueron. Pero es que cualquier conquista se trata básicamente de someter. Es saqueo puro. Cualquier conquista es saqueo puro. Uno mirándolo hoy, 5 siglos después, tiene que aprender a sopesar todas las posibles versiones y a contrastar y a tratar de sacar conclusiones basadas en evidencias históricas, en alguna forma equilibrada. Es muy difícil que la ideología no medie en nuestras conclusiones, pero un historiador pues trata de ser objetivo, trata de analizar fuentes, de interpretar fuentes, procurando que sus propias ideas no influyan en las conclusiones, pero somos humanos. De manera que la conquista de Antioquia pues hizo parte de todo ese proceso que comenzó en 1492 con la primera llegada de Colón. Ese proceso de conquista, quiero pues que eso quede claro, estamos en plena conquista. En el proceso de conquista pues eran necesarias varias cosas. Una, la primera, era necesario controlar militarmente a las zonas a las que se llegaba. Había que someter a los habitantes de esas zonas, de las regiones a las que llegaba el conquistador. Era absolutamente necesario. Y por supuesto, también estaba el tema económico. Estos conquistadores no vinieron por iniciativa propia, la gran mayoría. Eran financiados por prestamistas, banqueros, diríamos hoy, sistema financiero de la época, y por comerciantes de la península ibérica. Y a ellos le debían seguramente muchos medios con los cuales llegaron aquí. Era necesario pagar eso. O sea que era un proceso que no era gratuito, entonces tenían que ocuparse de ese tema también. ¿Qué más decimos ahí? Una tercera cosa. Había la necesidad de organizar la producción local. Listo, tú ya controlaste militarmente las zonas de colonización. Ya estabas buscando los medios de cómo pagar, lo repito, básicamente mediante el saqueo a quienes financiaron la expedición en la península. Para ello, había que organizar la producción local. ¿Qué queremos decir con eso? Varias cosas. La primera, y de esto sé que lo conversaron con don Luis Fernando Monera en el curso de Historia de Colombia, y para organizar la producción local se organizó a los indígenas en encomiendas. En las encomiendas los indígenas no estaban esclavizados. Es más, recibían un salario. Ya Luis Fernando, recuerdo que hizo algunas cuentas de cómo se pagaba, de cuántas vacaciones, a cuántas vacaciones tenían derecho los indígenas, pero estaban, digamos, sometidos a trabajar para los españoles, inicialmente en el tema de las minas, de la extracción del oro básicamente. Había que explotar las minas, los indígenas las explotaban desde siempre, ahora la explotaban para los españoles. Desafortunadamente esa producción indígena pues no era muy abundante, no era muy alta, digamos más bien, de manera que la población indígena empezó a disminuir drásticamente. Por ahí tengo algunos daticos, ahorita lo miramos,
los daticos de cómo disminuyó la población indígena durante esos primeros años, no primeros años, durante toda la conquista. En el caso de Antioquia, la conquista empezó, bueno, empezaron a llegar desde 1509, y la población indígena, debido a muchos factores, incluido el trabajo en las minas para los españoles, pero además otros factores como las famosas enfermedades traídas por los españoles, hicieron disminuir drástica y rápidamente la población indígena. Pero luego se trajeron esclavos. Como los indígenas no eran suficientes y su capacidad de producción no era muy alta, entonces se importaron esclavos. Y aparece toda esta tragedia en África para traer esclavos negros a América, incluido por supuesto a Antioquia, ¿no? De manera que los esclavos negros se ocuparon del trabajo en las minas y los indígenas pasaron a otro tipo de actividades en sus encomiendas de tipo agrícola y de tipo de servicio a los españoles, básicamente. Y así poquito a poco se va pasando de una sociedad basada en el saqueo, o sea, la conquista pura, a una más estable que podríamos decir que da comienzo a lo que llamamos la colonia. Cosa que está datada por allá a mediados del siglo XVI, el comienzo de la colonia. Pero por supuesto no es posible datar. A partir de este año es colonia, antes de este año es conquista. En cada región ocurrió a tiempos diferentes y ocupó periodos de tiempo diferentes el paso de una a otra. Era un proceso lento que se tomó sus buenos años. Y la otra cosa es que la conquista, y en Antioquia fue muy evidente, ese saqueo, esa utilización del medio natural y del medio humano, los indígenas, hizo que esos medios cambiaran drásticamente. Leo por aquí, por ejemplo, el Melo, dato. Lo leo por aquí así. Es un paréntesis que tiene. Se ha hablado con obvia imprecisión, pero alguna verosimilitud, de cifras entre 500.000 y 1.000.000 de indios en Antioquia a la llegada de los españoles. No había más de 25.000 o 30.000 personas hacia 1.600. Pero esas personas incluían a unos pocos de indios, o sea, no todos esos 25 o 30 mil eran indios. Habían algunos indios, había ya negros importados de África y por supuesto los españoles que habían llegado. Hacia 1600 la población de Antioquia, contándolos a todos, eran alrededor de 25 o 30 mil personas. Con un dato muy interesante, en el que uno no piensa mucho, y pensémoslo de esta manera, al principio llegaron españoles, los primeros conquistadores, todos hombres. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Jorge Robledo, en su segundo viaje, 1546, trajo a su esposa, estaba recién casado, y algunas vecinas de su pueblo en Úbeda y algunas familiares de su esposa, y las dejó en San Sebastián de Buenavista. Había muy pocas mujeres y un montón de conquistadores españoles. El resultado es obvio. Rápidamente empezó el mestizaje. Esos primeros conquistadores, por un medio u otro, acababan teniendo hijos con las indígenas. De manera que el mestizaje, desde muy el comienzo de la conquista, se empezó a producir. Y ahí el resultado, aquí somos todos mestizos. No hay nada que hacer al respecto.
ustedes saben pues que el mestizaje en biología está muy claro que la variabilidad genética es muy útil y muy importante porque da más oportunidades de sobrevivencia. De manera que ocurrió un gran mestizaje rápidamente durante esa etapa de la conquista. Listo, estamos situados. Estos son los antecedentes que vale tener en cuenta para meternos ahora sí en temas un poquito más concretos. Y quiero comenzar recordando también en el curso de Historia de Colombia, que creo que no sé cuántos de ustedes, espero que muchos hayan estado en ese curso de Luis Fernando, ya se habló de las instituciones españolas que se utilizaron en la conquista. Recuerden de la diapositiva anterior, era necesario organizar la conquista, y organizarla fue justamente lo que llevó del saqueo a una cosa mucho más estable que llamamos la colonia propiamente dicha. Para ello era necesario que existieran, que se formalizaran, que se introdujeran en territorio americano algunas instituciones españolas, unas ya existentes, otras nuevas, para organizar el asunto. El primero, el cabildo. Hoy se usa la expresión cabildo y es evidente que su origen y su uso actual sigue siendo su relación con el municipio, con lo que llamamos los municipios. Los cabildos era ya una institución que existía en España desde el medioevo y se trasplantaron a América. Y fue una de las más importantes, de hecho, desde los primeros años de la conquista. Recuerden que el cabildo tenía regidores y alcaldes. 4 y 1 normalmente, pero eso podía variar un poquito. Digo que es una de las más importantes instituciones, de hecho, porque si nos ponemos a pensar, los conquistadores llegaron, bueno, primero buscamos oro, buscamos cómo financiar, buscamos cómo enriquecernos, pero está también el tema cristiano, que de pronto hoy no parece tan evidente, pero que en su momento lo era. Estamos hablando de principios del siglo XVI y la Iglesia Católica no solo tenía mucho poder, sino que las personas de la época tenían el tema religioso muy involucrado en su vida diaria. Y aunque uno piense que no, esos conquistadores vinieron solamente pues a saquear y apoderarse, en su imaginario también estaba, y era importante para ellos, el tema de evangelización. Por eso, el tema de parroquia, que hoy es para nosotros completamente un tema religioso, y el tema de cabildo, y el tema de municipio, parece como que van muy unidos, como que tienen mucho que ver con lo uno, con lo otro, y efectivamente así era. Es muy común que escuchemos hablar de que se creó la parroquia de tal lugar sin haber fundado un pueblo. Casi que la parroquia le daba vida jurídica civil al lugar. De manera que hay que tener en cuenta que ambos estuvieron muy unidos. Pero lo que quería decir, además de eso, es lo siguiente. Piensen pues que los conquistadores venían por ejemplo, ahora Roledo, Cartago, Anserma, Antioquia, fundó esos pueblos. O el Alcázar, Quito, Cali, o Pizarro, que lo veremos ahorita más tarde por aquí en Antioquia. El gran gobernador del Perú, el gran luchador contra los incas en el Perú. Estuvo por aquí, antes de irse para el Perú. Cada uno de ellos iba conquistando, e iba fundando pueblecitos, iba fundando villas. Esas villas en la práctica eran independientes las unas de las otras.
Sí, es probable que después se creó la gobernación, el virreinato. Pero yo sí me pregunto, a veces, y hay casos documentados, en donde esas leyes promulgadas en España o en Santa Fe por el virrey eran acomodadas en cada cabildo, en cada villorrio por ahí, a su antojo y a su manera. De manera que había mucha independencia entre unos y otros al principio, sobre todo en el siglo XVI y parte del XVII también. Entonces, los cabildos, esa corporación municipal, fue una muy importante en la organización de la institución jurídica española en América. Por supuesto, empezaron a crearse las reales audiencias, que era un tribunal judicial de apelación, pero también tenía jurisdicción civil y criminal, que incluía incluso lo eclesiástico. La primera de ellas en Santo Domingo, claro, en 1511. La Real Audiencia de Santa Fe, a ver si la memoria no me falla, creo que es de 1549, 49-50, por ahí. Ya la primera parte de la conquista de Antioquia se había hecho, habían pasado 15 años, bueno, más, pero bueno, dejémoslo en 15 años. Esa Real Audiencia era el tribunal más alto y se crearon varias en América. Pues estoy contando aquí la de Santo Domingo porque fue la primera, la de Santa Fe, que es la que nos compete, pero también estaba la de Quito, la de Lima. Ya dudé sobre la de Quito, la de Lima con seguridad, y en Centroamérica, por supuesto, también. Y la institución del gobernador, el gobernador de la provincia de Antioquia. Si yo les digo eso, probablemente a algunos de ustedes se les venga un nombre a la cabeza, un gobernador muy conocido, el más conocido de la colonia antioqueña, Juan Antonio Mon y Velarde, de finales del siglo XVIII, ya en su momento hablaremos de él. Pero por supuesto hubo un montón de gobernadores antes, su antecesor Francisco Silvestre, uno muy interesante, menos conocido, pero por ahí le voy a mostrar un libro en alguna otra sesión de Francisco Silvestre. Entonces la institución del gobernador, digamos que hoy los departamentos serían como la institución administrativa que correspondía a esto. En aquella época eran provincias, entonces el gobernador de la provincia de Antioquia. En la sesión del lunes hablaremos de la provincia de Antioquia, cómo se formó y demás. Entonces esta es otra institución importante para administrar las nuevas tierras. Su relación con el virrey era, como decir hoy, pues es una analogía tonta de nuestros gobernadores con el presidente de la República. Fue la autoridad de mayor importancia desde la conquista hasta que terminó el régimen colonial, es decir, hasta 1810. No sé si recuerdan o si tienen claro que en nuestro proceso de independencia, al principio, algunos de estos gobernadores participaron en el proceso de independencia. En el caso de Antioquia, por ejemplo, ocurrió eso. Y recuerdo que el 20 de julio en Santa Fe de Bogotá ocurrió algo parecido y le ofrecieron al virrey un puesto en la Junta. Y termino mostrándoles un pequeño cuadro que saqué de una página, incluso creo que era de un colegio, que nos muestra más o menos el organigrama, el rey arriba. En España estaba el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Y aquí en América estaban los virreinatos y algunos que no eran virreinatos, eran capitanías generales. ¿No? Recuerdan que Venezuela, la Capitanía General de Venezuela, que se dividía en audiencias, en consulados, que aquí se usaron muy poco. Y abajo, en el último escalón, el cabildo municipal,
donde realmente se llevaban a la práctica toda esa teoría jurídica que venía desde las reales audiencias y demás. Un esquema muy sencillo como para que nos orientemos ahí. De lo cual sé que también se conversó ya más en detalle con Luis Fernando. Muy bien, y un tema importante, las leyes de Indias. Ahí tengo una imagen de una recopilación de leyes de los reinos de las Indias, mandadas a imprimir y publicar por la Majestad Católica del Rey Don Carlos II, nuestro Señor. Va dividida en 4 tomos, y este es el tomo primero. Yo tengo un problema con ese Don Carlos II. Creo que es Carlos I. Estamos hablando del siglo XVI. Carlos I de España, que era el mismo Carlos V del Imperio Germánico. Bueno, entonces tengo un problema ahí con ese segundo. ¿En qué consistían las leyes de Indias? Eran simplemente las legislaciones que promulgaba la corona española para normalizar la vida en los imperios españoles de ultramar, sobre todo en la parte americana. Recordemos que España también colonizó por allá en Asia, por ejemplo, y obviamente en África. Pero recuerdo, por ejemplo, en Asia, lo que hoy es Filipinas. Filipinas fue colonia española muchísimo tiempo. Esa era también una colonia española de ultramar. Pero las leyes de Indias eran básicamente para las colonias americanas. Recuerden que ellos llamaban a América las Indias Occidentales. Fueron promulgadas durante el reinado de Carlos I, entre 1523 y 1542. Fueron varias, se fueron adaptando, digamos, a los acontecimientos, iban legislando casi que sobre la marcha, pero regularon bien, es decir, no sé si recuerdan que el tema indígena, algunos sacerdotes católicos de la época pusieron la voz de alarma sobre el trato a los indígenas, y rápidamente la corona española trató de adaptar sus leyes a un, entre comillas, buen trato para los indígenas americanos. Eso se debe a las leyes de India, básicamente. Y una cosa interesante también, esas leyes de Indias también tienen que ver con la parte urbanística de cómo deberían fundarse y diseñarse los trazados y la conformación de los poblados urbanos. No era que llegaban y de cualquier manera decidían vamos a construir aquí la capilla y hágale para allá, hágale para acá. No, existía todo un protocolo al respecto que están en las leyes de Indias, y hay estudios al respecto de cómo se conformaron todos esos primeros pueblos de acuerdo con las leyes de Indias. Muy bien, rápidamente pasé por eso porque pues ya se había conversado y es solamente para que lo contextualicemos más. Ahora sí, metámonos a lo que nos interesa: el proceso de conquista y los primeros poblados en la costa de Antioquia. Miren que voy a empezar por la costa. Obvio, siempre comenzamos por las costas. Ellos llegaron por el mar, de manera que evidentemente se ocuparon primero mucho de reconocer las costas americanas antes de animarse, en persecución del oro básicamente, hacia el interior de América. 1492, básicamente las Antillas, y en los otros viajes de Colón empezó a recorrer ya las costas de Colombia, de Centroamérica, por el Caribe y poco más. Santa Fe de Bogotá fue fundada en 1535-36. ¿Se acuerdan? Llegaron tres conquistadores. Ahí pasaron 40 años.
Cali, Quito, Lima, son también tardíos con respecto a al descubrimiento. Porque primero ellos se ocupaban de reconocer muy bien las costas. Muy bien, Antioquia. El primer español que llegó por aquí, Rodrigo de Bastidas, 1501 o 1502. Por ahí más o menos, no está muy claro. Traía como piloto a Juan de la Cosa. Negoció con los indios de la costa de Urabá, del Urabá antioqueño, por supuesto, estoy hablando de eso. Y no fue más. Pero digamos que fue el primer contacto de los urabaes, estoy suponiendo que eran los urabaes, no sé si recuerdan más o menos la ubicación de ellos, estaban en la parte antioqueña del Golfo de Urabá, el primer contacto de Rodrigo Bastidas con ellos fue en ese momento, pero no pasó a mayores, pero Juan de la Cosa ya por su parte volvió en 1504, seguramente le quedó sonando lo que había visto y saqueó los pueblos que encontró, básicamente dos. Miren que los nombres Urabá y Darién, yo no conozco la etimología, pero sí recuerdo, porque los cronistas hablan de que existían estos dos pueblos, Urabá al oriente del Golfo, o sea, digamos Turbonejo y Arboletes, pues, para orientarnos hoy, y el Darién al otro lado del Golfo, digamos hacia el lado chocoano. Estuvieron 10 meses aquí, porque tuvieron algunas dificultades con los buques, según cuentan. Estuvieron 8 o 10 meses y sufrieron muchas penurias. De 200 que llegaron, apenas la mitad se volvieron a embarcar después de esos 10 meses de regreso hacia el Caribe. Estas dos visitas, pues sobre todo esta de Juan de la Cosa, era saqueo puro. Venían en ese plan. Robar oro, básicamente. O también esclavizar indios para llevarlo, porque es que es un tema que no se toca mucho. Al principio, antes de pensar en encomiendas, de organizar, al principio de la conquista, a los indios se los esclavizaba. El tema de esclavitud de negros es posterior en unos años. Primero fueron los indígenas. Bueno, sigamos un paso más. 1508. La corona, debido a los informes que recibió de estos conquistadores que estuvieron por el Golfo de Urabá, creó dos gobernaciones. Una, Veraguas, el Golfo de Urabá, hacia Panamá, hacia Centroamérica. Y Nueva Andalucía, del Golfo de Urabá, hacia La Guajira. Miren que esas gobernaciones eran considerando solamente las costas. No se pensaba mucho todavía en el interior. Y estamos en 1508. Mapa de 1785, o sea, muy posterior, ¿no? Pero lo traigo porque me sirve mucho de guía. Vamos a mirar algunos detalles de él. Pero primero miremos aquí el tema de Alonso de Ojeda en 1509. Fue nombrado gobernador de esa gobernación de Nueva Andalucía. Primer gobernador. Llega Alonso de Ojeda como gobernador y funda San Sebastián de Urabá. Y ahí tenemos la primera población española en territorio colombiano y antioqueño, cerca al actual Necoclí. Los que conocen más o menos el Golfo de Urabá, pues saben más o menos dónde está Necoclí, pero ahí te pongo mi puntero láser. Aquí lo tengo. Ese puntero lo ven ustedes, ¿cierto? Efectivamente. Muchas gracias. Sí, señor. Estoy como estrenando lazo con este puntero.
Miren aquí donde lo tengo, miren, miren lo que dice. No sé si alcanzan a leer, pero yo leo por ustedes aquí donde tengo el puntero. Ruinas San Sebastián de Buenavista, Laguna y Cerro del Águila, aquí abajito. Por aquí arriba tengo el río de San Juan, el río Damaquiel, algo así, no lo leo bien, en fin. Y por aquí varios ríos, recuerden, este mapa es de 1785, o sea, ya había mucho más reconocido, pues. Entonces, miren que ya había ríos por aquí. Turbo está por aquí abajo, ¿no? Por aquí más o menos por estos lados. Aquí tenemos el Atrato, las bocas del Atrato. Miren, San Francisco de Quibdó, ya existía San Francisco de Quibdó. Muy bien, entonces. Primera población en territorio colombiano y antioqueño, San Sebastián de Urabá. Pero San Sebastián de Urabá, no vayan a creer que era una cosa pues así del otro mundo, ¿no? Era una cosa muy pequeñita. Básicamente era una base. No sé si llamarlo un real, que era el nombre que daban los españoles cuando iban recorriendo nuevos territorios. Ellos instalaban lo que llamaban un real, o sea, se instalaban en un sitio para reponer fuerzas, para reconocer los alrededores, para tratar con los indígenas. Entonces, ese era el real. Digamos que San Sebastián de Urabá no duró un año, fue abandonado rápidamente. Estamos hablando de 1509, ¿no? Digamos que en 1510, como vamos a ver enseguida, ya había desaparecido. Pero no sé si se dieron cuenta que yo hablé de San Sebastián de Urabá y en el mapa dices ruinas de San Sebastián de Buenavista. Lo que pasa es que San Sebastián de Urabá desapareció unos meses después porque los españoles se trasladaron al otro lado del Golfo. Entonces desapareció San Sebastián de Urabá, pero luego en 1535 se fundó otro San Sebastián, que ahora nos pueda precisar algunas cosas o si tiene algún documento para compartirnos sobre la historia de estas dos poblaciones. San Sebastián de Urabá, la primera, muy breve, solo unos meses, y luego desde el 35 San Sebastián de Buenavista. Por eso aquí figuran son las ruinas de San Sebastián de Buenavista, que duró del 35 hasta el 50, duró más o menos 15 años y luego también se desapareció. A propósito, hay un San Sebastián de Buenavista, hay un municipio hoy, existe un municipio de San Sebastián de Buenavista, creo que en el departamento del Magdalena. Supongo que tomaron el nombre de esta. Bueno, entonces, vuelvo. Llega a los órganos de funda San Sebastián de Urabá. Decidieron pasarse al otro lado. ¿Por qué? Porque les decía, aquí en San Sebastián de Urabá no pudieron con los indígenas. Eso era todos los días, búsquenle el lado a los españoles y no pudieron. Muchos enfrentamientos. Le dijeron que al otro lado del Golfo como que la cosa era más tranquila, como que los indígenas de ese lado eran más sociables. Entonces decidieron abandonar San Sebastián de Urabá y pasarse hasta el lado chocuano, lo voy a llamar así. Y allí Fernández de Enciso y Balboa fundan a Santa María de la Antigua del Darién, primera ciudad de tierra firme al otro lado del Golfo. Miremos el mapa, vean, sigo con mi puntero láser, esto es gratis. Mírenlo aquí, muchachos. Nuestra Señora de la Antigua, del Darién. Recuerden, Urabá, costado oriental. Darién, costado occidental. Sin embargo, al Golfo, inicialmente lo llamaban Golfo del Darién, hoy lo llamamos Golfo de Urabá. Nuestra Señora del Antiguo. Me quedo un poquito con ella. ¿Por qué? Miren lo que, cuando leí el párrafo. Primera ciudad de tierra firme. San Sebastián de Urabá, el primer poblado. Primer asentamiento.
pero la primera ciudad con título, con obispo, con diócesis, es decir, una población ya mucho más estructurada y que duró algunos años en el tiempo, realmente no fueron muchos, pero fue una ciudad, digamos, ya con una conformación mucho más formal. Esa es la importancia. ¿Dónde estaba ubicada exactamente? Es un tema todavía polémico, pero se han hecho investigaciones muy importantes. ¿Por qué la tengo en azul subrayada, muchachos? Porque ahí les tengo un vínculo. Lo voy a mostrar, no lo vamos a leer. Una preguntita, doctor. Hágale. Tenga la amabilidad de decirme, antes de las leyes de Indias, que se comentó que fueron en 1523. A partir de, antes de ese año, ¿qué normas o qué relaciones o qué contratos había de los conquistadores con el imperio? Estaban solamente las leyes españolas, que aún no consideraban nada específico para estas nuevas colonias. Por eso fue necesario crearlas, porque en cierta forma los conquistadores estaban a su aire haciendo lo que buenamente les parecía o lo que querían sin el necesario control. Por eso justamente fue necesario crear unas específicas, las leyes de Indias, para controlar el tema de legal en América. ¿Y tenías otra inquietud? No, pues se me ocurre pensar de que Colón no tenía unos acuerdos. Sí, claro. Preliminares y tenía ciertos derechos y ciertas cosas. Claro, pero no eran leyes propiamente hechas, simplemente eran unos contratos entre él y la corona española, donde efectivamente decía algunas cosas, pero nada en detalle. Nada en detalle. Recuerden, básicamente. Ya Santa María la Antigua, según usted lo acaba de decir, pues cumplió ciertos protocolos de ciudad y de... Era una ciudad española, regida por las leyes españolas. Ya. Sencillamente, como cualquier diócesis española o cualquier ciudad española. Efectivamente, el título, por supuesto, es entregado por los reyes de España. Ya. Como ocurrió luego con la ciudad de Antioquia, por ejemplo. Entonces, no lo vamos a leer, solamente le muestro que el link funciona y de qué trata. Yeah. Es un artículo de Alberto Sarcina que se titula Santa María de la Antigua del Darién, la primera ciudad española en tierra firme, una prospección arqueológica sistemática. Es un artículo publicado por Sarcina en el Instituto Colombiano de Antropología y entonces está mostrando investigaciones arqueológicas realizadas en donde se supone que estaba la iglesia de Santa María de la Antigua del Darién. Por aquí están incluso los diferentes asentamientos donde hicieron hallazgos importantes en cerámica. Sé también que se encontraron, miren, aquí objetos metálicos provenientes de las prospecciones. Encontraron también materiales de los españoles, cubiertos, cuchillos, espadas. Entonces es un artículo interesante, ahí tienen el link para que lo puedan mirar cuando quieran, ¿ok? Y también les tengo un video que se llama Tras la huella de la primera ciudad de América continental. Tampoco lo vamos a recorrer, pero les muestro que el link funciona. Yo les envío la presentación. Es un video de la Academia Antioqueña de Historia de hace 5 años. Uy, 24 de julio, hace casi exactamente 4 años. Una conferencia del señor coronel y miembro de la Academia Antioqueña de Historia, don Amed Restrepo Enciso. Amed es un geógrafo, ha escrito muchos libros de historia, es un investigador de esos que les gusta meterse al barro.
Es decir, él no habla de oídas. Él estuvo en Santa María Antigua y tiene sus tesis sobre la ubicación, etcétera, etcétera, etcétera. En este video de Ahmed, que dura 23 minutos, desafortunadamente el sonido no es tan bueno como yo quisiera, pero se alcanza a entender. Entonces también le dejo este video porque sin duda es uno de los investigadores que más se ha metido en el asunto, en el terreno. Bueno, como el caso del anterior, porque también el anterior estuvo allá haciendo su trabajo arqueológico. Ambos, entonces, saben de lo que hablan. Entonces, les dejo esas dos fuentes. Y ya tenemos entonces la conquista de el Golfo de Urabá. Antioquia comenzó en el Golfo de Urabá. Podemos entonces pensar en varias otras cosas. A partir de aquí, yo iba a decir algo más de Santa María de la Antigua. Santa María de la Antigua duró algo así como 10 años, pero una ciudad muy interesante, muy grande, porque por lo que les decía ahora, ¿no? Era bastante, bastante bien conformada, con título de ciudad. Fue territorio de grandes disputas entre diferentes conquistadores. No entro ahora en el detalle de eso, pero solamente quería agregar que alrededor de 10 años después se decidió fundar la ciudad de Panamá y rápidamente se abandonó a Santa María de la Antigua del Darién. Es común que digamos Santa María la Antigua. Realmente el nombre es Santa María de la Antigua del Darién. Entonces, esa primera ciudad tampoco existe hoy en día. Y por eso se están haciendo tantas investigaciones hoy en la zona, tratando de ubicar exactamente el lugar. Pero los indígenas, los aborígenes que estaban allí, ¿fueron muy pacíficos o hubo mucha guerra? No, al principio muy pacíficos, pero el problema con los españoles es que había unos que tenían un trato, digamos, más digno hacia los indígenas, pero había otros muy sinvergüenzas que los maltrataban, los esclavizaban y hacían lo que querían con los indígenas. Entonces, una relación realmente agridulce, como siempre, entre cuando hay dos civilizaciones que se encuentran, hay sometimiento, por supuesto, pero empiezan a establecerse algunas relaciones que hacen que se entiendan en mayor o menor medida. Entonces hubo de todo, ¿no? Pero sí eran evidentemente más pacíficos que los anteriores. Muy bien, listo, grabado. Entonces, Disculpe, ¿puedo hablar un momento? Un momento. Es que hay un acontecimiento que no se ha tenido en cuenta y me parece muy importante resaltar. Dale. Cuando se funda San Sebastián de Urabá en 1509 como primer fuerte militar en tierra continental. Sí. Alguna vez leí que Francisco Pizarro estuvo encargado del fuerte militar, sí, mientras que Alonso de Ojeda volvía con refuerzos unos meses después al fuerte. Él trata de sobrevivir y mantener el fuerte el tiempo que le habían dicho que volvían, y como no tenían buena cantidad de agua, comida, el jejen de la zona es impresionante, decidió irse, y ya saliendo del Golfo, cerca de Punta Caribana y esa zona ahí del Golfo de Urabá, se encuentra ya con Balboa y el resto de la gente que venían pues como a fundar la ciudad. Y alguna vez también leí que Balboa, habiendo hecho una de las exploraciones con el mismo Colón, él sabía que al frente, porque cuando uno está en la playa en Urabá, en Necoclí propiamente, al frente cuando está muy despejado se alcanza a ver el Urabá chocuano.
Él dijo que al frente podían encontrar aguas más tranquilas y que podrían montar la ciudad. Por eso es que se traslada para el frente Santa María. Correcto, muy buena precisión. Y sí, efectivamente, lo de Pizarro, yo había dicho que iba a hablar de él y lo olvidé. Estuvo en San Sebastián, encargado durante un tiempo, como dijiste bien, mientras volvía a su compañero. En Santa María de la Antigua del Darién, pues estuvieron varios, Balboa, estuvo Pedrarias, hubo muchos conquistadores allí que tuvieron que ver, y por eso su traslado a Panamá. Muchas gracias por la información que agregaste, que era importante. En ese momento Pizarro no había ido al Perú. Después de acá fue donde viajó el Perú. O sea, no era todavía el gran conquistador del Perú. Muy bien, ahora sí, vámonos hacia adentro del sur y el occidente de Antioquia, que fue la primera parte y la más estudiada con respecto a la conquista del interior de Antioquia. Miren la primera fecha, 1537. Santa María de la Antigua, desde 1510 hasta el 20, y esto quedó abandonado. Luego, en el 35, recuerdo, se fundó San Sebastián de Buenavista. Más o menos, los de Urabá probablemente tengan alguna precisión que hacer al respecto, más o menos en la misma ubicación del anterior San Sebastián, en territorio de lo que hoy es Abriaquín. Muy bien, intentos desde Cartagena. Venimos desde arriba, desde Andalucía. En 1537 llega Francisco César e ingresa por el río León, se cree, con 63 españoles. No era pues una expedición así muy numerosa. Bueno, además de esos españoles, ellos traían indígenas, lenguas que llamaban, para tratar de contactar y de poder hablar con las tribus que encontraran. Y indígenas esclavos para el porte de materiales y de recursos. O sea, eran los 63 españoles y probablemente otras 100 personas y algunas bestias. Llegó por el río León y subió a la serranía de Aviva. Recordemos que en la cordillera occidental se divide entre ramales, Aviva y San Jerónimo y Ayapel. Ascendieron la serranía porque les habían dicho básicamente dos cosas: que había unas tierras muy ricas, Dabeiba, más o menos a dos días, de camino de San Sebastián, y a otros dos días más había unas minas muy ricas. Ya se están imaginando ustedes de qué estamos hablando, de Dabeiba, que es como decir el dorado antioqueño, el mito de Dabeiba, y Buritica, el oro de Buritica. Entonces Francisco César, viniendo desde Cartagena, pernoctando en San Sebastián de Buenavista, sube por la serranía y llega a lo que se llama las tierras de Huaca, donde estaba el cacique Nutibara. Del cacique Nutibara, pues se podría hablar mucho, pero nos demoraríamos también mucho. Tengo por aquí en poder un libro muy bonito de don Jaime Oliveros Ospina de Buritica, que se llama Buritica, Historia y Memoria 400 años, donde habla de Buritica, perdón, de Nutibara. Dice él, por ejemplo, por aquí en este libro, recuerdo que dice que Nutibara era el rey, casi digo rey, el señor de 6 tribus diferentes en todas estas zonas, pero no me atrevo a confirmarlo porque no tengo esa precisión realmente, pero sí era Nutibara y su hermano, un cacique muy importante de la zona, y César se encontró con él y se enfrentaron de una manera bastante brusca. El cacique Nutibara murió en uno de estos enfrentamientos, no propiamente con César, sino con Graciano, básicamente. Pero bueno, Francisco César ingresó hasta lo que se llamaría Huaca, en la serranía de Aviv.
1536-37. Luego en el 38, conociendo de lo de Francisco César, apareció Juan Badillo en Cartagena, había llegado como visitador a Cartagena y organizó una exposición. Conoció todo este cuento de César en Huaca, la gran riqueza que habían encontrado los indígenas de la Sierra de David. Subió con 200 hombres, 100 negros, muchos indios, 300 caballos. Llegó hasta Huaca, pero siguió, descubrió el río Cauca. Se dice, es decir, es una conclusión a la que han llegado en Santa Fe de Antioquia, que Badillo bajó Frotino, Abriaquí, Valle del Tonosco y llegó a donde está hoy la ciudad de Antioquia, en el Valle del Tonosco, y luego viajó por todo el suroeste antioqueño hasta Anserma y luego hasta Cali. Miremos el mapa rápidamente, ahí lo tenemos, es este recorrido. Este San Sebastián es de Buenavista. Creo que esta página lo puso muy al sur. Esto está muy como en turbo realmente. Subió. Esto es una indicación, pues, Buriticá, descubrió el Valle del Tonusco, lo que hoy es Santa Fe de Antioquia. En este mapa se supone que Badillo no bajó por el río Tonusco, sino que bajó por Buriticá hasta, digamos que al frente de Liborina, poco más o menos, y luego bajó por todo el costado occidental del río Cauca, suroeste, el antiguo Caramanta, todos estos recorridos indígenas, hasta Anserma y luego siguió hasta Cali. Digamos entonces que Badillo en el 38 fue el primero que recorrió de norte a sur. Pero ahí se les abrió el micrófono. Eso, muy bien. ¿Cuál es la importancia de estas dos exposiciones? Muy simple. Mostraron que la cordillera antioqueña tenía una gran riqueza. Porque ese oro que encontraron, que hoy llamamos Buritica, no era el municipio de Buritica, era toda la zona. No era una sola mina. No es la mina que hoy está en poder de los chinos, que antes estuvo en poder de los canadienses, una mina que lleva produciendo oro, no sé, fácilmente 800 años. Ojalá hubiera investigaciones sobre la producción de oro de Buriticá, porque yo no conozco muchos casos en el mundo donde una mina, repito, no era una sola, pero digamos una región que conocemos como Buriticá, haya producido tanto oro tanto tiempo. No sé si exista. Hoy por hoy, la mina de Buriticá es la más grande de Colombia. O sea, sigue produciendo mucho oro. Pero no es solo Buriticá. Es Giraldo, es Abriaquí, es Cañas Gordas, es Frontino, es Santa Fe de Antioquia. Es una zona todavía muy rica en oro. Muy bien. De manera que estas dos expediciones tuvieron esa gran importancia de que mostraron qué tan rico eran esas montañas antioqueñas. Estamos en la cordillera occidental, porque estamos al occidente del río Cauca. Ahora los intentos desde el sur. César y Badillo, bueno, ahí estuvieron otros. Mencioné ahorita a Graciano, que fue justamente cuando mataron a Nutibara, a su hermano lo habían matado antes. Eso es importante recordarlo. Su hermano era Quinunchu, que murió primero que Nutibara, y recuerden que también ya Badillo, que estuvo en Buriticá, la cruel muerte quemado del cacique Nutibara, que se le estiró por un barranco, no sé si se recuerda, y quedó herido, lo recogieron y lo pusieron aparentemente a los negros a que lo quemaran. En la plaza principal de Buriticá está la estatua de este cacique. Entonces, los otros intentos vienen desde el sur.
Y es el más conocido. Doctor, perdón, doctor. Dime. Pero Vadillo en todo ese trayecto, qué cosa tan extraordinaria. Él no fundó ciudades, él no se considera fundador. No fundó ninguna ciudad y muchos se han preguntado por qué. La razón parece ser que él venía como que volado de Cartagena. Él no tenía derecho legal a estar por aquí. Entonces parece ser que no se atrevió a fundar ninguna ciudad, por ningún poblado por esa razón. Muy bien, desde el sur tenemos a don Jorge Robledo, que era teniente de Belalcázar. Jorge Robledo, recuerdo, en Europa luchó en Italia, en Nápoles. Luego vino a México, a Centroamérica, y luego vino con Belalcázar. Era lo que decían peruleros, venían del sur. Belalcázar fundó Cali. Y ellos venían desde esos lados. Ya no venían de Cartagena, sino del sur. Jorge Robledo, que es el más conocido de todos, por eso voy un poquito más rápido aquí, teniente de Belalcázar, fundaba en nombre de Belalcázar y eso lo llevó a la muerte, porque también parece que intentó independizarse un poco indebidamente, por eso le tocó ir a España a propósito a defenderse. Pero bueno, empieza su recorrido, viene fundando, recuerden, Cartago Anserma, en la antigua Anserma, en la cual no está en el mismo sitio. Recorrió Cauca, primero en la costa occidental, luego cruza, se dice que en Irra, los que han viajado por aquí hacia el sur conocen Irra muy bien, cruza el Cauca y empieza a encontrarse con muchas zonas y con muchas tribus indígenas. Con unas tiene buena relación, con otras ninguna buena relación. Cruza Picará, Pozo es importante porque 5 años después va a morir ahí, Paucura y Arma, y entra a Antioquia por el lado oriental del Cauca, es decir, en las estribaciones de la cordillera occidental. Entra a Antioquia por ahí. Recorre esa vertiente occidental de la cordillera central. Recorre varias zonas, Sinifaná, Las Peras, Mungía o Pueblo de la Sal, que creemos que es el Iconia, estamos prácticamente seguros. No sé si habrá alguien por aquí de Iconia, ojalá estuviera el profesor que nos ha acompañado varias veces, que le interesa mucho el tema de Iconia, porque parece ser que Iconia tiene origen en un poblado indígena. Y sube al Valle de la Aburrá. Sube al Valle de la Aburrá, pero él envió primero a su segundo, a su teniente, Jerónimo Luis Tejero, de manera que cuando se habla del descubrimiento del Valle de Aburrá se habla de Jerónimo Luis Tejero. Venía en la expedición de Robledo, llegaron al Valle de Aburrá, ya pues vinieron todos, asentaron su real en el Valle de Aburrá. ¿Por dónde ingresaron? No tengo una fuente fidedigna que me lo diga, pero siempre lo que he leído es que entraron, y es obvio, pues si venían de Iconia probablemente entraron por aquí, por los lados de la Estrella o de Caldas. Es lo más probable. Es decir, por el Ancón Sur, básicamente. Asentaron sus reales, tuvieron sus enfrentamientos con los indígenas. Los cronistas dicen que algunos indígenas incluso se ahorcaban del susto que le produjeron ver esos señores, esos sujetos a caballo, en fin. Hay muchas historias al respecto. Hay un tema muy interesante para el que quiera buscar información. Y ellos venían buscando no Dabeiba, no Buriticá, sino que los indígenas, algunos dicen que maliciosamente, algunos indígenas de esta zona de donde venían ellos ascendiendo, les preguntaban los españoles por oro y ellos aparentemente le decían: no, aquí no hay nada, esto que nosotros tenemos viene de... y le mencionaban Arbí. Entonces ellos se vinieron buscando Arbí. ¿Y dónde estaba Arbí? En teoría todos conocemos, creo, pues el
el parque natural hoy en día. Ese es el Arví tradicional. Estaba al oriente del Valle de la Aburrá. Él envió una parte de su expedición a recorrer el oriente antioqueño. Cosa curiosa, ellos dicen que encontraron unos caminos, dice el cronista, creo que por aquí lo tengo, voy a ver si lo tengo, creo que sí, más anchos que los del Cusco. Ustedes saben que los incas, un gran imperio, muy evolucionado, esas grandes ciudades en piedra, unos caminos anchos, empedrados, pues dicen los cronistas de la época que aquí, en el oriente antioqueño, encontraron caminos más anchos que los de Cusco. Se han rescatado varios de ellos, espero que los hayan visto y los conozcan. Hay un libro de Sofía Botero, no recuerdo el coautor, sobre Arví, muy interesante. Voy a ver si lo consigo en PDF y lo comparto. Creo que por ahí debe estar en algún lado. Bueno, fueron allá, me encontraron oro, unos grandes caminos, pero ningún poblado habitado, todo deshabitado. Encontraron que sí, se notaba pues que había población por allá, pero no encontraron a nadie y nada de oro. Se devolvieron acá y siguieron hacia el norte, al llano de Ovejas. O sea, estamos ya en Santa Rosa, en Betulí, en... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Belmira, Belmira, ¿verdad? Sí. El páramo de Belmira. El llano de Ovejas, terrenos de Santa Rosa, Entre Ríos, Belmira. Y bajaron al río Cauca, de nuevo al río grande del Cauca. ¿Dónde llegaron? Creemos que descendieron a lo que hoy conocemos como el corregimiento de Córdoba en Sopetrán. Un llano muy bonito. Curioso, parece que Córdoba no viene de José María Córdoba, sino de un poblado indígena que había allí con mucha sal. Dicen los cronistas que encontraron panes de sal, es decir, formaciones de sal cultivadas pues, por los indígenas del tamaño de un hombre. O sea, mucha sal había ya. Los de Sopetrán han investigado mucho el tema de las salinas. Hay alguien por aquí. Pues parece que el nombre de Córdoba viene de Corbura, no de nuestro José María. Ellos llegaron ahí, avanzaron por la margen oriental del río Cauca, descubrieron el pueblo de Tamí. Y aquí está una inquietud que no hemos podido resolver todavía. Con mucha presión, ¿dónde volvieron a cruzar el Cauca hacia el occidente? Por lo que yo he visto en los cronistas, ellos dicen que llegaron a Corbura y descendieron por la margen oriental 5 leguas. 5 leguas son alrededor de 25 kilómetros. Para quienes conocemos la zona, eso nos da entre Olaya y Orina, poco más o menos. De manera que por ahí más o menos debería estar este pueblo Tamí. ¿Recuerdan los indígenas? Notaves y Tamís. Los notaves más pegados al río y los Tamíes más hacia la cordillera. Bueno, estábamos en territorio de los notaves y de los Tamíes. El pueblo se llamaba Tamí. Cruzaron ahí. No sabemos exactamente por dónde. ¿Por qué cruzaron? El río se encañona. Si usted va hoy, ahí empieza la represa de Hidroitangú, porque el río ahí se encañonó, por eso hicieron Hidroitangú en esta zona. Entonces les tocó cruzar el río. Recomiendo mucho las obras de Pedro Cieza de León, que cuentan con mucha gracia estos recorridos, son realmente sorprendentes. Cruzaron el río, subieron la cordillera occidental y pasan cerca a Buritica y Corome. Corome es un pueblo indígena mencionado por varios de los cronistas y aparecen muchos mapas del siglo XVI y XVII, y es algo que no se ha investigado dónde queda. En mi opinión, está entre Buritica, Giralto y Cañalbordas. Por esos lados debería quedar el pueblo de Corome. Ojalá alguno tenga alguna información más detallada.
y llegaron a lo que se llamaba el Valle de México. Aclaración, cuando hablemos de México no estamos hablando del municipio de México, que queda por aquí entre Medellín y San Jerónimo, por decir alguna cosa, es decir, en esta vertiente oriental del, de la, occidental de la cordillera central. No, este de México, que es, que se escribía con X en su época, pues, está hoy en lo que hoy es Pequi. Creemos que la vereda de Santa Águeda, ese es el Valle de México. ¿Por qué lo recalco? Porque yo soy de Santa Fe de Antioquia y allí se fundó la ciudad de Antioquia. Y llegamos a la primera ciudad fundada por españoles que permaneció en el tiempo hasta el día de hoy. Y esa es la, la importancia de la ciudad de Antioquia. Y por eso se ha estudiado, creo que bastante, aunque hay todavía muchas cosas por hacer al respecto, pero Robledo entonces funda la ciudad de Antioquia en Santa, en lo que hoy es Santa Águeda, creemos que es allí, pero la ciudad de Antioquia, bueno, Robledo la funda en finales de noviembre del 41, aunque el acta de fundación es del 4 de diciembre. Entonces en Santa Fe de Antioquia tenemos el 4 de diciembre como fecha de fundación, pero realmente es la fecha del acta de fundación. La fundación, según cronistas, fue el 25 de noviembre. Y el acta la hicieron 10 días después prácticamente. Cerca al actual Peque, mucho problema con los indígenas. Robledo decide irse a España, porque, no sé, digámoslo coloquialmente, se le abrieron los ojos, diría la gente, y decidió ir a reclamar para sí estos nuevos terrenos. Recuerden que él venía en nombre de Sebastián de Belalcázar. Quiso independizarse y fue a España. Al llegar a San Sebastián de Benavista, fue detenido por los cartageneros, los Heredias, y lo enviaron preso a España, de manera que su viaje a España se convirtió realmente en un viaje de defensa de sus actuaciones. Salió bien librado, estuvo 5 años allá hasta el 46, le dieron el título de capitán, o sea, ya de teniente pasó a capitán, y le dieron poder para fundar. Se casó en Úbeda, su pueblo, y vino con, ya con una expedición desde España un poquito más mejor formada, traía ya mujeres en el 46, las primeras mujeres, aunque por ahí pues hay una historia interesante en Santa María con doña Inés del Corral, pero bueno, digamos que aquí las primeras mujeres que trajeron fueron las que trajo Robledo, pero las dejó en San Juan de Benavista. Robledo viaja a España, los indígenas no dejan prosperar el pobladito, todavía no era ciudad, era villa, digamos que el título de villa era como más espontáneo, el de ciudad tenía que ser dado por los reyes. Y esta zona se convirtió en una zona de frontera. Era frontera, de hecho, entre las gobernaciones de Cartagena, que ya estaban fundadas, y la de Popayán al sur. De manera que esto era una zona difusa, como cualquier frontera, ¿no? Sobre todo en aquella época. De manera que rápidamente la ciudad de Antioquia entra en conflicto, la atacaban los de Cartagena, volvían y la rescataban los peruleros, los del sur, digamos, volvían y los de Cartagena se apoderaban de ella, y con los indígenas no podían, entonces la trasladaron. ¿A dónde? Hubo varias traslaciones, no me voy a detener en ellas. Una muy importante al Valle de Nori o Nore, que estamos prácticamente convencidos que es hoy un barrio de Frontino, antes era corregimiento, Manguruma. De hecho, allí hay un pedestal, creo, con una placa que desafortunadamente está muy abandonada, sobre que ahí estuvo situada la ciudad de Antioquia durante algún tiempo. Cabrera la trasladó hacia Manguruma. Ahí tienen algunas imágenes de apoyo, un mapa donde aparece, es interesante, me demoro 30 segundos solamente, pero es interesante señalar dos cosas. Si alcanzamos a ver en el mapa con el pulsero, aquí dice Santa Fe. Y veo que sale el río Tonosco y está Corome.
y sigo hacia el noroccidente y está Antioquía. Es que Antioquía no estaba donde está ubicada hoy, estaba allá en Santa Águeda. Solo después se unió con la villa de Santa Fe y se formó Santa Fe de Antioquía en el Valle del Tonosco. Entonces es importante este mapa, que es también del siglo XVII, perdón, porque nos muestra la coexistencia de la ciudad de Antioquía y la villa de Santa Fe, que esa sí la fundó Robledo en 1546 al regresar de España, en el Valle del Tonosco, donde hoy está Santa Fe de Antioquía, porque la villa y la ciudad se unieron. ¿Por qué Antioquía ciudad? Porque al regresar Robledo trajo de España la cédula real en la que los reyes le daban el título de ciudad a la ciudad, a la población de Antioquía fundada por Robledo en 1541 en Santa Águeda. Un paréntesis sobre el nombre de Antioquía. Se ha dicho, miren que allí estaba Antioquía. Se ha especulado mucho sobre dos posibilidades del nombre. Una, nombre indígena catío, que significa montaña de oro. Dos, la ciudad siria, Antioquía. Creo que, a mi modo de ver, esa polémica está saldada a favor del nombre Antioquía, de la ciudad y diócesis de Siria, porque el cronista Cieza de León, que estaba con Robledo en el momento de la fundación original en el 41, le dice a Robledo, le hace el comentario cuando dice que se va a llamar Antioquía, le dice Cieza a Robledo: no le faltarán guerras como a la de Siria. De manera que, a mi modo de ver, el nombre es simplemente una deformación del Antioquía sirio. En 1546, entonces, Robledo regresa y funda a la villa de Santa Fe en 1546, o sea, 5 años después. La ciudad de Antioquía se trasladó varias veces, 3-4 veces. Al final les tengo un libro muy interesante sobre eso. Y viaja hacia el sur, no se queda en la villa de Santa Fe. Recuerden que dejó a su esposa y a las demás mujeres en San Sebastián de Benavista. Y va hacia el sur a entregarle los papeles que trae de la corona a Belalcázar. Pero Belalcázar se encuentran en el camino, no entro en detalles, le hacen un juicio rápidamente y es matado por los hombres de Belalcázar en Pozo. Pocos meses después de fundar la villa de Santa Fe. O sea que su esposa enviudó, no volvió a ver a don Jorge Robledo. Jorge Robledo era un conquistador típico. Ya se imaginará lo que eso significará. En fin, la ciudad de Antioquia sufre varios traslados y finalmente, a mediados del siglo, Gaspar de Rodas, un hombre fundamental en la historia de Antioquia, más que Robledo, une la ciudad con la villa y nace Santa Fe de Antioquía. Miren cómo la escribo, Santa Fe junto con tilde, porque si uno mira en los mapas antiguos o en documentos antiguos figura así. La grafía Santa Fe de Antioquía es moderna. Y voy terminando. Entre 1548 y 1580 ya estamos pasando de conquista a colonia. Mucha inestabilidad en la provincia, en Antioquia, todavía no era provincia. Ya hablaremos de eso el próximo lunes. Los españoles procuran trabajar su mina buritica, de explotarla ya con, no con indígenas, sino con esclavos negros. Y el oriente y el centro de Antioquia. Y con esta diapositiva terminamos el día de hoy. La conquista del oriente y el centro de Antioquia está mucho menos estudiada que la de Urabá y el lado occidental del Cauca en Antioquia. Entonces hay pocas cosas que decir realmente, pero hay 3 o 4 que sí vale la pena. Mire, empezamos en 1550. Francisco Núñez Pedroso viene desde el centro
de Colombia hacia 1550. Los españoles mostraron interés con los pueblos del río Magdalena, estamos pegados al río Magdalena, y Francisco Núñez Pedroso cruzó los ríos Lamiel, Samaná y el Nari. Y es probable que haya llegado hasta el río Guatapé y hasta Porcio. O sea, se introdujo bastante, sin fundar, solamente recorrido buscando oro. Y era 1550. 10 años después, ya Francisco Martínez de Ospina hace más o menos el mismo recorrido que Núñez, que funda la primitiva ciudad de Remedios sobre el río Guatapé como un centro minero. Remedios era un centro minero ambulante, creo que lo llama así Jorge Orlando Melo, porque sufrió varias traslaciones. Y aquí les traigo un documento de la revista de la Academia de Antioquia de Historia sobre la fundación de Nuestra Señora de los Remedios. Lo muestro simplemente. Muchachos, yo les he compartido, les voy a compartir muchas páginas web que dan acceso a sitios, perdón, a archivos, a documentos. Basta con hacer clic donde dice PDF y él les descarga el documento. Lo pueden descargar o simplemente ver. Es muy común que... Aquí está. Don Eduardo Zuleta. Es el autor de esta fundación de Nuestra Señora de los Remedios, año 1561, según sus fechas. Empezó a trasladarse a Remedios hacia donde está hoy San Carlos. En el 69, hacia donde está hoy yo, y en el 88 al Valle de San Bartolomé, y en 1594 a donde está hoy en el Nordeste. También aquí hay 5 traslaciones de Remedios. Perdón, don Juan Guillermo. Recorrió bastante, sí. Una preguntita que usted estaba haciendo ahora sobre Coromé. No, hay varias grafías. Coromé según el historiador de Cañas Gordas, Alfonso Restrepo y Fuentes, él dice que perteneció a Cañas Gordas hasta el 29 de abril de 1912, cuando pasó a conformar el nuevo municipio de Abriaquí. Si tenés acceso de pronto a algún documento de él que nos podamos compartir, me gustaría leerlo. Sí, he tenido esa inquietud. Sí, mira, nosotros somos, yo soy de Cañas Gordas. Ah. Y hace, pues tengo en mi poder la monografía de Cañas Gordas, Evocación Histórica, que él la publicó 1976 y luego 1978, y ahí estoy en este momento leyéndolo. Ah. Ese datico. Verifica qué fuente tiene para esa afirmación. Sí, señor, yo la voy a... Me gustaría ir más atrás en el tema. Sí, señor, la voy a sacar y yo se la envío. Vale. Muchísimas gracias. A usted muy amable. Bueno, la gente de vigías de Cañas Gordas son bastante activos, como muchos de los vigías, ¿no? Muy bien, termino. Las expediciones hacia el oriente partían todas de Mariquita, básicamente, porque era un gran centro en el río Magdalena. Todas esas expediciones partieron de allá. Y doy así por terminado el asunto. Tengo aquí la bibliografía. De nuevo, me he basado mucho en el libro de Historia de Antioquia, en el capítulo La Conquista 1500-1580, que alguien la compartió en WhatsApp, porque también existe el capítulo por aparte. Es el mismo artículo. Está lo que mostré de Sarcina sobre Santa María. Está lo de Remedios de Eduardo Posada de la Academia Antioqueña de Historia. Está un documento muy interesante, Luis Javier Caicedo, a quien admiro mucho como investigador histórico, porque se ha ocupado mucho de temas de la conquista y del suroeste, sobre todo de temas indígenas del suroeste. Tiene un buen artículo ahí que relata eso. Ahí tienen el acceso. No debería citarme yo mismo, pero hay un artículo que presenté a la Centro de Historia de Santa Ana Antioquia que habla de cómo se configuró la provincia de Antioquia. Y este libro que publicó EAFIT hace varios años ya, de Monseñor Benjamín Pardo Londoño,
sobre la ciudad de Antioquia y la villa de Santa Fe, los orígenes del pueblo antioqueño. Ahí tienen el acceso al libro, es bastante interesante. Entonces espero que esta bibliografía les sea muy útil. Doy así por terminada la sesión de hoy, señores. Pasamos entonces a que conversemos un ratico. Por aquí estoy. Luis Fernando, no te había visto. Hola, Juan Guillermo. Qué bella exposición nos has hecho. Me la disfruté y aprendí cosas nuevas como no te imaginas. Y hay montones de detalles ahí para investigar. Sí, no, eso es lo bonito, que todos quedamos con inquietudes para seguir profundizando. Quería complementar esa bibliografía tan completa que nos has presentado con el libro que no recordaste cuando lo mencionaste. La búsqueda del Valle de Norberto Vélez Escobar, en su momento profesor del Departamento de Agronomía de la Universidad de Antioquia, ¿no? La profesora Sofía Botero Páez, profesora del Departamento de Arqueología de la Universidad de Antioquia. Hoy Norberto es miembro de número de la Academia Antioqueña de Historia, uno de nuestros grandes mentores. De verdad que este libro también, que es el que tú mencionaste, es un buenísimo. Se me olvidó el nombre y me olvidé de Norberto. Solamente me acordé de Sofía Botero. Ese es un libro muy bonito sobre esta historia. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias a ti, Juan Guillermo, por esta excelente exposición. ¿Verificamos levantadas de mano? Por aquí yo veo. ¿Hay alguien interesado en...? Todavía. Gracias, hombre, Julián. ¿Por qué tan callado, Julián? Yo siempre estoy esperando tu orientación. Ahora sí. A ver, mientras alguien se anima, veo comentarios. Adelante, Adolfo. Rodolfo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, la interesante exposición, profesor. Felicito. Son dos cositas para, como inquietud, como pregunta. Arbi. Sí. Tiene llamado Guayacanal. Él más o menos pues habla de que los indígenas en el altas cumbres nevadas del Kumanday, ellos por allá tenían ese tesoro del rey. Entonces la pregunta pues es esa. Lo otro es que en alguna parte por ahí, no me acuerdo dónde leíamos que Robledo tiene que ir a España a responder por unos cargos que le hace Pedro de Heredia. Sí. Que tienen que ver con el hecho de que él se mete en territorios que Pedro de Heredia, pues entre comillas, decían que era de él. Y no solamente, y Robledo se defiende muy bien, y no solamente se defiende, sino que regresa de España con el título de mariscal. De mariscal. Y título para la ciudad de Antioquia. Exacto. Era eso, profesor. Muchas gracias. Bueno, primero sobre Arbí. El tema de Arbí. Digamos que algunos opinan que era un cuento de los indígenas para desembarazarse de los españoles. Vea, por allá hay una cosa que se llama Arbí. Pero ese Arbí, miren que Robledo lo buscó al oriente del Valle de Aburrá. Es efectivamente lo que hoy se llama la Reserva de Arbí. Recuerden que ahí se han hecho muchas prospecciones arqueológicas y se ha encontrado, está bastante estudiado el tema. Entre otras cosas, en ese bello libro de Sofía Botero y Nevardo Vélez. Y
están los caminos, parte de los caminos empedrados de que hablaban los cronistas, de manera que coincide más o menos. Pero sobre búsqueda de ese tesoro de Arlí, yo no he escuchado nunca que se haya descubierto nada. Se ha hablado de que quedaba hacia Guatapé, de que quedaba hacia San Carlos, pero no hay nada realmente en firme, es mucho realmente del mito. Y respecto a Robledo, sí, efectivamente fue como lo dije, Robledo salió, fundó la ciudad de Antioquia y intentó viajar a España a reclamar esos terrenos para sí. Pero como bien dijiste, esto ya había comentado, esto era zona de frontera, un poquito difusa, eso no estaba para nada claro, entre Cartagena y Cartagena. Y los Heredias, que casualmente estaba uno de ellos en San Sebastián, cuando llegó Robledo allí, pues lo detuvo justamente por la razón que dice. Porque dijo, no, es que esto es territorio de Cartagena, usted está usurpando el territorio, lo mandó preso a España y efectivamente su defensa fue tan buena que fue eximido de culpa y vino con el título de mariscal, que yo creo que dije capitán, título de mariscal y título para la ciudad de Antioquia y viajó hacia el sur pues, a encontrarse con Belalcázar a reclamar esos derechos encontrando la muerte. Juan Guillermo, permíteme, perdóname, meto otra vez la cuchara. Ahora que mencionaste la bibliografía sobre Arbí, el mismo Norberto Vélez Escobar hace un par de años, tal vez el año anterior a la pandemia, publicó este libro hermosísimo, que es poco conocido y que recomiendo. Antioquia Antigua, de Norberto Vélez Escobar. Es una especie de recopilación de toda su experiencia y de todo su trabajo. Y tiene un par de capítulos muy interesantes sobre Arbí. Muchas gracias. Norberto ha sido un gran caminante, además. Siempre ha sido de esos que les gusta. Y ha hablado de caminos, que ese es un tema que no hemos tocado y creo que no vamos a poder tocar, pero los caminos indígenas que había, hay algunas investigaciones, y cómo han tratado de rescatarse. Hay uno muy mencionado, bueno, español, el camino del Espíritu Santo, por ejemplo, y el camino que iba de Medellín hacia el occidente, en fin, hay un tema muy interesante ahí para conversar también. No olviden llenar la asistencia. Gracias, Julián. Vamos entonces con Carlos Andrés primero. Buenas noches, profe. Para preguntarle una cosa, yo he estado haciendo árboles genealógicos y he encontrado que en la familia llegaron primero a Popayán en título de comendero. También he encontrado que han sido capitanes, he encontrado que han sido uno de ellos, Diego el Mozo, Álvarez del Pino, fue encargado de alcalde dos veces de Medellín, pues cuando era el sitio de Aná. Entonces quería saber qué es eso de comendero, cuál es la función que había. También he escuchado que han sido uno fue escribano en la provincia de Arma, Cartago y Anserma. Muy bien, muy buena tu pregunta. Aclaremos un poquito esos términos. Bueno, el encomendero era el español que recibía una encomienda, es decir, le adjudicaban un territorio y unos indígenas para que trabajaran para él. Eran las encomiendas de las que Luis Fernando habló en su curso anterior. Entonces esos eran los encomenderos. Hombre, en el Valle de Aburrá, recuerdo a este Álvarez del Pino que mencionas, a Doña María, era Doña María de Carvajal, creo, sí. Aquí en Itagüí especialmente. Recuerdo a Rodas, a don Gaspar de Rodas, del cual hablaremos el lunes, y a su hijo. Recuerdo a Juan de Toro Zapata, eran prácticamente los dueños, de los encomenderos de toda esta zona del Valle de Aburrá, desde La Estrella hasta abajo, hasta Copacabana, que era un pueblo de indios, por cierto.
Eso por el lado de lo que me dijo. Capitanes eran los segundos de los conquistadores, era digamos uno de los grados que había, era un orden militar básicamente. Y los escribanos que venían con los conquistadores, ya cuando había asentamientos, digamos cabildos, existía una persona que escribiera bien, lo nombraban escribano. Eran encargados de llevar las actas del cabildo, temas de... No existía pues el concepto de notaría, todo era llevado a través del cabildo, entonces era el que escribía todas esas cosas. Eso eran básicamente el escribanos. Los escribanos, los distingo de los cronistas, que eran quienes acompañaban a los conquistadores españoles. Los escribanos eran ya funcionarios del cabildo establecido cuando ya había un asentamiento español. Esa era más o menos la diferencia entre los tres. Con mucho gusto, Andrés. Julián, ¿quién más? Dale. Sí, los censos que se hacían, si uno mira censos del siglo XVII, en Antioquia se asusta, porque le hablan fácilmente de, no recuerdo el número, pero por decir algo, 23 pobladores. Y uno dice, por Dios, pero ¿cómo así que 23 habitantes en una ciudad? No, es que contaban solamente los españoles y no contaban ni sus esclavos, ni sus indígenas, ni toda la servidumbre. Eran, digamos, los principales del pueblo. Solamente los contaban a ellos. Eso de cimarrones, no sé si Luis Fernando aclaró la diferencia entre cimarrón y negro puro, en fin. Los mulatos. Miren que el tema del mestizaje en Antioquia, y supongo que en otras regiones es interesante en este sentido. Al principio, como mencioné hace mucho rato, había mucho mestizaje, que es lo que se llama mestizo propiamente dicho, entre español e indígena. Luego llegaron los esclavos negros y entonces empezó a combinarse los mulatos, que eran negro y español, y los zambos, negro indígena, básicamente. Por ahí en una presentación posterior vamos a hablar un poquito de esas categorías y de los negros libres, los cimarrones, los palenques y todo ese tipo de términos que vamos a encontrar por ahí. ¿Qué otra pregunta hay por ahí en el chat, Julio? Huaca, no, Huaca es Serranía de Abibe. Eso yo creo que es muy hacia el nudo de Paramillo. Esa zona, a donde primero llegaron los españoles en la cordillera, es muy en el nudo de Paramillo. Si ustedes se fijan en Córdoba, en las vertientes del Sinú, los indígenas de esa zona tenían oro de Buritica. Y ya César llegó buscando ese oro porque en la sabana de Sucre y Córdoba los indígenas le hablaban de que el oro venía de estas montañas. De manera que Huaca es realmente de Urabá subiendo por la serranía de arriba, ya llegando arriba, pues es tierra fría. Pero exactamente qué municipio es, yo creo que tendríamos que hablar entre Peque e Ituango, por esos lados. Por eso. No, ese es un error, gracias por tocar el tema. Ese es, bueno, no voy a ser tan enfático, ese es lo que parece ser un error
y es que anteriormente, hasta entrado el siglo XX, hasta hace 100 años, hasta 1930 y algo, cuando Antonio Gómez Campillo publicó un pequeño libro sobre dónde estaría ubicada la primitiva Antioquia, en mi tierra, por ejemplo, en Santa Antioquia, se pensaba que se había fundado, que Robledo en el 41 fundó ahí y que cruzó el Cauca por Anzá. Entonces muchas personas, como digo, hasta los 30 del siglo pasado, pensaban que Coromi era Anzá. Los que conocen Anzá ven que estamos sobre el río Cauca y subimos uno o dos kilómetros, una subida muy bonita y un pueblo muy bonito, Anzá además. Pensaban que Coromi era ahí, entonces existen ahí las fiestas de Coromi o Coromí. Lo que parece ser un error, porque con el trabajo de Gómez Campillo, siguiendo a los cronistas, sobre todo a Sardela y a Cieza, con mucha meticulosidad, Antonio Gómez Campillo mostró el recorrido con mucho más sentido que fue el que numeré ahora. Actualmente hay un investigador del Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia que propone una alternativa, y es que no tiene sentido que Robledo se hubiera metido por semejantes lomas tan duras como las que hay para subir a Buriticá y a Peque por ese lado, y él hace una interpretación que lo lleva a que Robledo subió por el Valle del Tonusco hacia Abriaquí, y que la primitiva ciudad de Antioquia fue fundada en la vereda, hombre, no sé si se llama Coromi, creo que sí, una vereda de Abriaquí, que creo que fue de la que habló el compañero ahora, que fue fundada ahí. Y antes de la pandemia estuvimos haciendo ese recorrido a pie, una zona muy hermosa, y es una alternativa que no se ha investigado mucho. La más comúnmente aceptada es la de Gómez Campillo, que fue la que relaté ahora. Samuel, bienvenido. Buenas noches, Samuel Ramírez, del Centro de Historia de Cañar Gordas. Bienvenido. Para ampliarle al compañero que preguntó la clase pasada sobre el cacique Nutibara. Porfa, dale. Tenemos que el cacique Nutibara, primero el territorio, era un territorio muy amplio porque abarcaba desde un sector que hoy llaman Murrí, cerca La Trato, todo lo que es ese linde con el Atrato, Urrao, Abriaquí, inclusive abarcaba hasta Peque y Sabana Larga. El doctor Uribe Ángel cita que los aborígenes de esta zona del occidente medio le rendían vasallaje al señor de Nutibara. Se habla de 6 cacicazgos. Inclusive creo que más, porque después de la muerte del hermano Quininchú, el señor de Nutibara citó a todos los caciques y más o menos recogió, según los cronistas, 20.000 aborígenes. Sí, eso parece ser una población, pero sí hubo varios miles, con seguridad. Para vengar a su hermano Quininchú, y se habla que llegaron los caciques Nabugarco, Tuatoque, Buriticá, Nancuí, Nabonuco, y el astuto Toné. A Toné parece ser que le tenía más fama, era por fama de ser un tipo, un aborigen muy alto y muy bravo, muy guerrero. Entonces los españoles le tenían como mucho respeto, además de miedo. Sí. Y narran lo que es la batalla de Murrí, que dice que los españoles salieron desandando en solo 17 días lo que habían recorrido en 9 meses, porque no se aguantaban la cantidad de indígenas comandados por el señor Nutibara acosándolos todos los días.
por la venganza de su hermano Kininchu. Correcto. Sí, parece que Buritica era señor de varios cacicazgos y le obedecían esos caciques que nombraste, incluido Toné, que es muy celebrado en Urrao. Sí, correcto. Muchas gracias. Y Notibara murió en uno de esos enfrentamientos con Graciano, que vino después de César, y Bernal, creo que eran esos dos, Juan Graciano y Luis Bernal, sí, en un enfrentamiento con ellos, de los varios que tuvo con los españoles, y efectivamente Notibara agrupó varias tribus y varios miles de indígenas enfrentaron a los españoles. Fue una guerra bastante cruda realmente la que ocurrió en el occidente antioqueño entre indígenas españolas y españoles, con la muerte también del cacique Notibara posteriormente, ya a manos de Vadillo, ¿no? Muchas gracias por ese aporte. Hay muchos detalles interesantes. No sé si alguien tenga información sobre Oriente. Va a ver, dale, Julián, ¿a quién más? No lo recuerdas, por favor. Sí, recuérdanoslo en el chat mañana. Indígenas de los catíos, existen diccionarios y la división social, sí, hablaremos de ellos cuando entremos en la colonia, sí. Vamos a hablar de esa división de cómo se clasificaban los diferentes cruces raciales y las clasificaciones de los negros dependiendo de su situación. Hablaremos prontamente de esos casos, sí. Pero no conozco pues un diccionario que hable de eso, no. Artículos y documentos, sí. Hay bastanticos que les puedo compartir alguno también. Muy bien, don Gabriel, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, doctor y compañeros del curso. Muy interesante y muy instructiva toda su conferencia de hoy. Por estar residenciado en Cali y tener alguna relación con el asunto de Sebastián de Belalcázar, obviamente, quisiera preguntarle o quisiera plantear algo sobre la relación de Robledo con Belalcázar. Y una pregunta inicial que yo tendría para continuar en lo que voy a comentar es si Robledo tiene algún monumento a su figura en Antioquia. Empiezo por ahí, don Gabriel. Sí, en Santa Fe de Antioquia, en la plazuela de Chiquinquirá, que realmente se llama plazuela José María Martínez Pardo, existe una estatua de Robledo idéntica a la que existe, creo que es en Cartago. Sí, en Cartago. La debes conocer tú. Sí. Son iguales, sí. Bueno, sobre esa. Gabriel, apagaste el micrófono. En relación con esa relación entre Belalcázar y Robledo, hay un extenso artículo titulado El Mariscal Robledo, fundador de Cartago, un estudio que fue leído por el doctor José Ignacio Bernaza, historiador de por acá, en el Consejo de Cartago
en julio de 1936. Este libro se refiere al cuarto centenario de la Fundación de Cali, en 1936, cuando se le erigió en Cali el célebre monumento a Belalcázar. Uh-huh. El que tumbaron ahora el año pasado, ¿no? El que ya lleva año y medio. Se te volvió a desconectar el micrófono. ¿Qué vaya? Eso, ahora sí. Se te volvió a desconectar. Ahora sí. Uno de los argumentos que tienen las personas que están en contra de que se vuelva a instalar la, que vuelva a montar allá Belalcázar, es precisamente la muerte de Robledo por Belalcázar. Y este historiador dice: Belalcázar lo somete a un consejo de guerra y, como sucede siempre en estos casos, prevalece la opinión del más sanguinario y audaz. Sí. Francisco Fernández Girón, de perversos antecedentes, aconseja a Belalcázar la muerte de Robledo, y Belalcázar confirma la inicua sentencia. Y en el mismo sitio, en donde el mariscal obtuvo la primera victoria, pagó con su vida el odio de Belalcázar. Así es. Entonces, en realidad, la discusión que hay en Cali en relación con la estatua de Belalcázar, pues por esa razón, una de las razones por las cuales se lo cataloga como un ser que no merece estar allí, además de otras cosas, ¿no? Fue esta actitud que él tuvo con Robledo, ¿no? Entonces, claro. Yo tengo copia de este documento que me parece muy interesante sobre Robledo, donde hay grandes elogios y grandes consideraciones sobre el mariscal Robledo, y entonces lo voy a mandar a los compañeros del curso y a ustedes, doctor, y a todos los demás. Por favor, te agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu intervención. Termino, porque ya son las 8 de la noche, simplemente recordando que a Belalcázar se le hizo juicio de residencia justamente por la muerte de Robledo y fue condenado por eso. Julián, ¿ibas a decir algo? Don Luis Fernando, adelante. Don Juan Guillermo, es que ahora hubo una pregunta sobre los conquistadores de la zona oriental de Antioquia, y tú de una forma muy acertada habías hecho una reseña de la fundación de la ciudad de Remedios y sus distintas traslaciones hasta llegar a donde está hoy. Quería mencionar que el profesor Edwin Marín Mejía, que vive en Cocorná, a quien habíamos mencionado en la clase en varias ocasiones en el curso de Historia de Colombia, publicó el año pasado este libro muy importante que se llama La ciudad de Remedios. El hilo conductor del libro es justamente ese, la fundación y las traslaciones de la ciudad de Remedios. Pero lo interesante es que se ocupa no solamente de las tribus indígenas, sino también de los conquistadores que ocuparon la región oriental de Antioquia. Para mí fue una sorpresa porque poco se ha escrito sobre esos dos temas, los indígenas, los aborígenes y los conquistadores de la sección oriental de Antioquia, que en su mayoría entraron por el río Magdalena, que fue otra corriente conquistadora. Este libro, ayer que estuve en la academia, encontré que el profesor Edwin Marín dejó unos ejemplares para la venta, de manera que si alguien está interesado puede comunicarse con la Secretaría de la Academia y seguramente habrá forma de hacérselo llegar por correo.
Muchas gracias, Luis Fernando. Ese libro llena un vacío. Hacía falta esa investigación. Don Gabriel. Profe Juan Guillermo, claro que sí. Acá Natalia Gómez del Oriente Antioqueño. Hoy muy atenta a la clase, esperando más información de gente, pero sí, efectivamente es poca. Estuve revisando los libros de precisamente lo que dice Luis Fernando Munera, del profesor Edwin Marín de Cocorná. Bueno, ahí ya al menos hay algo, pero sí, decimos entonces que habrá una labor bien grande acá en el Oriente Antioqueño, y es mencionar e indagar todos estos grupos indígenas que hicieron parte del territorio. Por ejemplo, aquí en el municipio de San Francisco hay unas veredas que tienen unos nombres, según esto, indígenas, pero hay poca información de por qué tienen estos nombres. Así es, hay mucha posibilidad de investigación, y me alegro que estén animados para intentarlos. Profe Juan Guillermo, muchísimas gracias, claro que sí. Bien. Muchísimas gracias a ti. Bueno, me despido, no les quito más tiempo, ya son las 8:03. Elena Luna, La Resistencia Catía, ya lo leeré. Muchísimas gracias a todos, nos vemos el próximo lunes para que sigamos avanzando en este recorrido. Una feliz noche a todos. Julián, muchísimas gracias. Luis Fernando, muchísimas gracias. Don Efraín, que estaba por ahí, muchísimas gracias. Feliz noche, hasta luego. Feliz noche. Muy amable.